Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Euroliga, porque ha terminado la primera jornada y hoy vamos con un formato diferente para esta competición. Tres cosas que me han gustado y tres cosas que no me han gustado o me han decepcionado. Es pronto para sacar conclusiones, pero sí para dejar pequeñas pinceladas de cada una de esas cosas. Pero antes de nada, por favor, pediros por aquí abajo que os suscribáis, que le deis al like si os gusta el vídeo y lo compartáis con más gente, porque ya sabéis que aquí tenéis contenido de ACB, de Euroliga, NBA, video reacciones como la que os dejo por aquí arriba sobre Dirk Nowitzki en el año 2001 y muchos más contenidos y sorpresas que están por llegar por aquí por el canal. Así que vamos sobre todo con esas 6 reflexiones, las 3 positivas y las 3 negativas. ¡Vamos allá! La primera tiene que ver con Baskonia, con un factor X. Lo había comentado en los análisis que tienen que ver con Baskonia y tiene que ver con un nombre clave, Jason Granger. 5 triples anotó el uruguayo para ganar en Kaunas y Baskonia, que sume su primera victoria de la temporada, fue una pieza fundamental, pues junto a Savon Seals, junto a Sengelia, junto a Elimane Diop, Darwin Hilliard, y realmente es una de las grandes noticias, que esté bien físicamente y que tenga además esa capacidad de ser el anotador en los momentos finales. Es cierto que hubo 3 tiros realmente calificables como mandarinas, entre comillas, pero son tiros de mucha calidad para un jugador que las tiene y que le estamos viendo por fin, después de un año muy malo en Vitoria por las lesiones, preparado para ser el base titular de este equipo. La primera reflexión negativa tiene que ver con los debutantes, con los novatos. Es pronto para evaluarlos, pero es cierto que en la primera jornada no demostraron ser fiables ni conseguir ganar a ninguno de los que ya están acostumbrados o que tienen licencia o que ya llevan cierto tiempo en esta Euroliga. Ni Gran Canaria, ni Udnos, ni Bayer, ni Darussa Faka fueron rivales. Muchos de ellos, es cierto que les tocaron equipos como Real Madrid o Fenerbahce, pero se vieron, bueno, pues que el nivel de los equipos Euroliga está aquí arriba y el de estos equipos que vienen, pues de jugar muy bien en sus competiciones domésticas o de ganar la Eurocup, está un poquito por debajo. Vamos a ver si esto se va igualando ya con, por ejemplo, lo que vamos a tener con esas jornadas que me gusta llamar NBA, con partidos dobles de Euroliga entre semana más competición doméstica el fin de semana. Otra reflexión positiva, ¿para Pablo Lasso o para Anthony Randolph? Para el que vosotros prefiráis, porque esta conexión ha vuelto a funcionar. El norteamericano con pasaporte esloveno, después de un año malísimo, marcado por las lesiones y en un final de temporada en el que, por ejemplo, en la final ACB ante Baskonia no tuvo minutos y parecía tener pie y medio fuera del Real Madrid, ha conseguido voltear la situación, volver a ser ese 4 de referencia titular para este equipo y convertirse en un eje fundamental de la defensa del Real Madrid. Se habla mucho de Tavares, se habla de Yul, pero poco se habla de este jugador que ya demostró en Lokomotiv Kuban ser un súper determinante, que la cabeza le jugaba malas pasadas. Lo vimos con Eslovenia siendo un líder junto a Dragic y Doncic, ser capaz de convertirse en campeón de Europa, y ha demostrado otra vez que es un 4 fiable. Y si el Real Madrid tiene un Tavares Randolph en la pintura, va a ser muy difícil meterles mano, y yo creo que además hay que dar mucho mérito al trabajo entre los dos, otra vez más, porque lo hizo con Trintonkins, lo ha hecho con otros jugadores a lo largo de su carrera Pablo Lasso en el Real Madrid, que es capaz de entenderles y sacar el mayor provecho. Así que gran noticia para la Euroliga, gran noticia para el Real Madrid y otra gran gestión de uno de los mejores entrenadores del baloncesto europeo como es Pablo Lasso. Otra de las negativas, dejé un vídeo la semana pasada en el que hablaba de las ganas que tenía de ver al Kinky y si era capaz de cambiar o de mutar su juego en algo mejor, y lo siento, pero me he equivocado, porque vimos que el partido de Kinky ante Olympiacos volvió a ser más de lo mismo. ¿Y a qué me refiero? Que un jugador como Alexei Zverev se fue a 34 puntos, más de la mitad de los puntos de su equipo, generando más del 71% de los puntos de su equipo, pero con la sensación de volver a vivir desnortados, todos dependiendo de la calidad del ruso, que la tiene, que es el jugador mejor pagado de la competición, que es el mejor anotador seguramente en estado puro de esta Euroliga, pero que cuando tiene que ser un compañero, ni Barchokas, ni sus propios compañeros, ni él mismo son capaces de encontrar esa vuelta, ¿no? Para ser un equipo para mí de otro nivel. Con este formato, ¿a qué les da? Pues para mí a lo mismo del año pasado, a tener suerte y poder meterse pues en la séptima, octava plaza y luego caer a las primeras de cambio. Si no son un bloque, y este equipo tiene presupuesto y talento ahora mismo en la plantilla para ser un equipo de verdad competitivo, pues van a ser una plantilla que se quede a las primeras de cambio sin estar en la Final Four. Es una pena, pero 16 triples no los puedes tirar nunca, por muy bueno que seas, en un equipo de Euroliga en el que se juegan 40 minutos, ¿eh? No 48, así que realmente, bueno, pues muy triste ver que ni Barchokas ni Zverev son capaces de entenderse por el bien común, por el bien del colectivo. Y el tercer aspecto positivo tiene que ver con Maldoyevski, el jugador especialista del baloncesto griego que estuvo en Olympiacos, ahora está en Panathinaikos, y que tuvo una breve
o parecía que iba a ser breve entrada en el Barça el año que se acabó fichando a Danjanga, pues parece que por fin ha encontrado acomodo y que físicamente le respetan las lesiones. 20 puntos en su estreno, un jugador especialista en el tiro, que no anotó muchos triples, fueron dos nada más, pero que hizo un 6 de 7 en tiros de 2, y una gran noticia porque Panathinaikos estaba falto de estrellas tras la salida sobre todo de Singleton y Mike James, y este jugador no lo va a ser, pero va a ayudarle mucho a Calates para darle más apertura a la cancha y permitir que el equipo tenga más recursos a la hora de anotar. Parecía un jugador que estaba en su etapa final y me alegro mucho, porque es un jugador que me gusta, pues poder verle ya en un buen rendimiento. Creo que no va a estar en 20 puntos por partido, pero sí que puede ser un buen complemento que esté en 8, 9, 10 puntitos por encuentro. Así que un valor añadido que suma al equipo de Xavi Pascual, el Panathinaikos. Y el tercer aspecto que no me ha gustado nada tiene que ver con Zalgiris. Dentro de ser un equipo con sus limitaciones, con un proyecto renovado en cuanto a 2-3 jugadores de perímetro, vimos a un Walters muy inspirado y a un Saras Jasikevicius con las ideas muy claras de lo que quiere de su equipo, hay algo que me preocupa y en el baloncesto moderno creo que es un hándicap muy grande para poder superarlo. Y me refiero al lanzamiento exterior, a los tiros triples. 4 de 11 firmó este equipo que se vio pues abocado a perder ante un Baskonia que no paraba de anotar desde la larga distancia, algo que hace relativamente bien el equipo de Pedro Martínez. Así que ese es un hándicap muy importante que ya tuvo el año pasado, que el equipo lituano fue capaz de superar y acabó metiéndose en la Final Four, pero que este año yo creo que le puede costar, salvo que alguno de los nuevos fichajes pueda encontrar esa regularidad o esa capacidad de ser un gran anotador desde fuera. Vamos a ver si Walters, si Westerman recupera su nivel, aunque nunca ha sido un especialista en el tiro, es igual que parecía el mejor anotador de perímetro, puede entrar, porque de Ulanovas y de Aaron White no pueden vivir para ser un equipo competitivo, ni de Milagnis en el tiro de tres. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, resumiendo esa primera jornada. Decidme qué os ha parecido tanto el formato como las tres cositas positivas y negativas que me ha dejado la primera jornada. También os digo una general, el nivel es muy alto y lo que os dije, ¿no?, en la semana pasada, parece que va a estar muy difícil poder meterse entre los 8 y que las 15-16 victorias va a costar llegarlas, no solo para los equipos de arriba, que está claro que Real Madrid, CSKA y Fenerbahce parecen lanzados a hacer cifras muy altas y pelearse por otras cosas, pero sí desde el puesto 4 hasta el puesto 10, 11, incluso te diría 12, va a haber una lucha muy bonita que vamos a seguir contando por aquí por el canal. Así que suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.